El IBEX 35 ha vuelto a rebotar este viernes tras las subidas destacadas del jueves. Los mercados han cerrado una semana muy positiva, ya que los inversores han perdido el miedo a una recesión en Estados Unidos y la bolsa japonesa se ha estabilizado. Las ventas minoristas de julio en Estados Unidos superaron los pronósticos y los datos de paro semanal fueron mejor de lo previsto. Esto, unido al buen dato del IPC de julio, que mostró una moderación hasta el 2,9% interanual, ha tranquilizado los ánimos. En este escenario, los operadores descuentan que la Reserva Federal recortará los tipos de interés en septiembre en 25 puntos básicos, en línea con su objetivo de rebajar la inflación hacia el 2%, mientras consigue un aterrizaje suave de la economía estadounidense. Los índices americanos caen este viernes tras las fuertes ganancias registradas el jueves. Mientras en Asia el Nikkei ha repuntado un 3,6% y ha cerrado su mejor semana desde 2020 tras revalorizarse un 8,6%.